Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Espero que estén súper, 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 súper bien, que estén pasando un día maravilloso. Yo no sé si hoy para ustedes es Nochebuena, no recuerdo, no sé cómo van a ir fluyendo esto de los videoblogs y etcétera. Como siempre, pues, esto les voy a seguir subiendo vlogs, pero estuve en receso como 2 días porque es que, en serio, necesitaba descansar, salir de la computadora. Esto me quita mucho tiempo. Y pues no es culpa de ustedes, pero yo también necesito mis días de descanso. Que de hecho en diciembre o enero, no recuerdo, voy a ponerme unos días también que no van a haber vlogs. Que no voy a grabar sencillamente, que no voy a hacer nada. Y voy a disfrutar en familia, etc. Pero ya eso pues se enterarán en el transcurso. Y quería comentarles... que estoy contenta porque ya mi área está casi, casi terminada. Allá arriba creo que les dije que quería poner unas cortinas para tapar eso. Y esto que está aquí, esta tablilla, quiero ponerle un globo terráqueo o una bola que compré en Wish. Si logro, me costó súper económica, si logro, lo voy a poner por aquí para que vean. Ponerla aquí y un reloj, pero sí, así es como se ve el área. No sé, a mí me gusta. No sé qué ustedes piensan, pero a mí me encanta mi área. Que muchas cosas son nuevas, pero muchas cosas son como que recicladas, como que de la misma casa, que no estábamos usando y pues, sí. Faltan las sillitas y la mesa donde los niños van a estar sentados, pero eso ya pues será después. Y pues sí, estoy contenta porque solamente faltan, ok, para mí hoy es 22 y wow, qué emoción. 22. Faltan 3 días. Bueno, 2 días y medio porque ya hoy son las 5 y 16. He estado lavando ropa y secando. Y sí, secando ropa porque tengo secadora nueva, ustedes saben, yo les dije. Pero no la habíamos usado porque donde la teníamos ubicada, pues no había el enchufe o el adaptador. No sé cómo, cuál será la palabra correcta para ponerla ahí y poder usarla. Pero ya mi esposo resolvió eso ayer, entonces... Es algo que, oh my god, agradezco muchísimo porque me va a ayudar bastante a yo poder hacer todo lo de la casa, atender a mis hijos cuando estemos en este proceso de homeschooling, dando la clase, etc. Y a yo no estar tan estresada porque tengo que lavar ropa de 5 miembros de la familia y tender. Obviamente hay cosas que pues si voy a lavar una tanda de ropa bien pequeña, pues yo la, y el día y el clima está bueno, pues yo la atiendo, no me va a costar ningún remedio. Pero para días rush, como el día de hoy, que ha sido un día, no fue un día rush, pero fue un día que estaba haciendo muchas cosas en la casa, pues solamente como que lavar la ropa y moverla a la secadora. Y así es como que más fácil, me quita mucho trabajo, mucho peso encima y este cuarto reguero total. Y pues sí, hoy no cociné porque sobró comida de ayer. Y... pues nada, básicamente eso es lo que he estado haciendo. Sigo en mi fodongués en todo su esplendor. Espero que estos días me vean, estos días festivos me vean un poquito más producida. ¡Ay! Bloguear y tratar de hacer cosas a la misma vez es un poco complicado. Pero yo estoy ya bastante adiestrada. Yo no sé si yo soy la única exagerada, pero yo le he hecho un montón de esto. A mí me encanta. Aunque tengas que ir al supermercado a comprar más. Me gusta que la ropa huela. Hay personas que no les gusta porque dicen que ay, la ropa con olor a eso, más el perfume. Pero a mí me gusta. Lo que pienso hacer, como les dije, no hay horario. No voy a seguir horario, nada. Porque la idea es no tener horario, estar más relajado. Pero obviamente es derecho de los niños ser educados. Y pues mamá los va a educar. Todo esto, vamos a desayunar, este es un receso que es mi tiempo para yo editar el video. Vamos a dar español, matemáticas, valores, lunes, martes y miércoles. Y los jueves y viernes voy a dar las clases de arte. Recreo, parque o almuerzo va a ser 1 hora, eso sí va a ser esto por hora. Ciencia, después Biblia, inglés, estudios sociales. Inglés me lo va a estar dando mi mamá porque mi mamá es maestra y es bilingüe, así que ella me va a dar las clases a los nenes de inglés y me va a dejar los trabajos ya ready para yo solamente repasar con ellos. Así que en esto ya no me preocupo porque mi inglés no es muy bueno. Y una vez al mes vamos a hacer unas excursiones, parque,
zoológico, museo, playa, todo lo que abarque excursión, pero que sea educativo, es lo principal. Y nada, días limpieza profunda van a ser de lunes y a viernes, porque ustedes saben que durante la semana nosotros siempre hacemos algo en la casa, pero los días que voy a hacer la limpieza más estricta y más brutal, pues va a ser lunes y viernes, porque sábado y domingo va a ser descanso total de la casa, más de el descanso total de la casa, más de la, oh my God, de la escuela, eso. Mis amores, estoy calentando un aceite aquí porque, oh my God, mi sartén está horrible, necesito comprar más sartenes, I know. Y estoy guisando estas habichuelas que voy a hacerle a los nenes habichuelas bien guisaditas, así con todo. Tengo la calabaza por allá, con arepa que me dio mi abuelita. Así que eso es lo que voy a hacer. Esto fue que las traté de poner más grandecitas, estirarlas. Y no sé qué ocurrió. Ahí se dobló. Pero anyway, eso es lo que voy a estar haciendo. Así que como son hechas acá, no todas son del mismo tamaño y así. Estas son las calabacitas para las habichuelas, que yo se las he hecho después porque esto está en menos nada. A mí no me gustan, si ustedes supieran, las habichuelas con arepa, pero a mis hijos sí. Así que eso lo voy a hacer una vez al año, no hace daño. Amigos, buenas noches. Voy para casa de mi mamá. Pon eso ahí, mami. Pon eso ahí. Estoy con Yadeli. Yo, si ustedes supieran dónde mi mamá vive, me dirían que soy una vaga porque voy a prender la guagua para ir allá. Pero justo ahora pues necesito el carro. ¿Qué? La luna. Sí, no se ve. Se fue. Dale, móntate. Y pues sí, pero es que voy a hacer unas cosas mágicas que no pueden sí, eso es lo que voy a hacer. Yo no me traje el tape. Déjame. Probablemente mi mamá tiene. Anyway, nos vemos porque aquí no me están viendo. Hablamos ahorita. Vamos, mi cerveza. Llegué a casa, mami, ya. Ay, caramba. Esta es flaca y es chiquita, pero pesa. ¡Ma! ¡Mami! Sí, ella dice mami, porque ella es abuela, pero es mi mamá. Llama abuela, vete. Es que son muchos. Pero muchos. Nos exageramos este año. Básicamente. Mira, mija, a ver si sale. Entonces estamos haciendo cosas mágicas que no podemos mostrar en cámara. Yo te digo mami y ella dice mami. Cosas mágicas que no puedo mostrar. Mami, son muchos. Está bien, pero viniste con esta pelujilla. Ah, pero ya no sabe. Con ella los compré. Bueno, vamos a ver cómo podemos probar con esto, porque son muchos. Y tengo que bajar todo esto. Y no puedo enseñarlos porque mi hijo a veces me coge el teléfono y ya yo les dije y ve los videos. Y pues es como que no. Estamos haciendo cosas que ellos no pueden ver. Mami, ayúdame porque son muchos. Son un montón. Wow. Ok. Anyway, nos vemos ahorita porque parezco una normal con el palo este y con las cosas mágicas que no se pueden ver en cámara. Adiós, nos vemos ahorita. Amigos, miren esta changuería. Esto es una changuería del más allá. Mami, él no se mueve. Mira, mami, él no se mueve de ahí. No necesitas el cable, no estás cargando. ¿Qué tú dices? Yo. Yo, bájate, dale. No hay. Vente, entra. Ya llegamos.
decirle, papi, abre.